Hola, hola, buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Julito, ¿todo bien? ¿Todo tranquilón? Don Masquín, buenas noches. Don Masquín, buenas noches. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo tranquilo, varón. ¿Y Eso me usted qué llega. tal? ¿Cómo lo Aquí trata la todo. vida? Ah, siempre bien, aquí tranquilo. Hey, me llega. ¿Qué onda? ¿No está lloviendo por ahí? Bien, está pringando, ya pasó, fíjate, pero se queda pringando poco. Aquí viene fuerte, estoy pensando a ver si me logro, si no me desconecta esta onda. Ah, ya. Sí, hombre, No. aquí ya pasó, luego llovió luego. Ah, qué bueno. No, hombre, aquí hace poco empezó, fíjate. Ah, ya. No. Ah, pues sí, hombre, ella afecta bastante, hay interferencia, va, cuando está lloviendo. Sí, o afecta. Afecta Ajá. bastante. Sí, ¿Qué onda? hombre. ¿Cómo estamos con las ventas por ahí, pues? Pues está calmado ahorita. Así estamos igual. Ahí está bien calmado en el vídeo también. Sí, hombre, está bastante calmado. Pero Sí. bueno, ahí vamos poco a poco. Está bueno, hombre. Sí, hombre. No te hace falta andar cargando unos camiones. Bien, para andar sudando, echando la gota, sí. Me falta, va. Sí, hombre. Andar el cuerpo Sí. en movimiento. A mí me hace falta también, voy a salir a echarme mi vuelta al rato. Sí, hombre. No, pero vos estás jugando pelota, quizás, va. Yo juego aquí a veces juego viernes y domingo, pues. Ah, pues sí. Todavía Sí. hago un poquito de movimiento. Sí, hombre. Sí, no, está bien hacer ejercicio, bien. Sí, cae Para bien. mantenerte siempre activo, digamos. Ah, si no lo vamos a tuyir todo. Sí, hombre, no le está el hombre uno, viejo. Ah, Julito, lo que Julio. está por ahí. ¿Cómo estás vos? Julito Rojas. Ahí ¿Cómo estaba. estamos? Ella como que ya apagó la luz, mira vos. Ah, Como que ya apagó la luz, va. ya vino puesta, viejo, ya vino puesta. Ya. Está bueno. Ah, ¿usted qué onda? Aquí algo asustado por la lluvia, o a ver si me deja conectarme, le digo aquí al chove. Ya si estoy, pues también que viendo a ver cómo hago para escuchar, porque aquí está lloviendo. Ah, vale, así está aquí también. Ojalá que pueda. Está ¿No te bueno. mojaste ahora? Por ahí. Fíjate que, no, hombre, llovió antes, pues. ¿Vos te fuiste antes? No, llovió antes de que saliéramos, llovió ya. Ya vine Ah, tranquilo. Ajá. no. No, pero a la hora que me vine estaba cayendo un buen mamellazo de agua Sí, no, pero se quitó rápido, o sea. Ajá. todavía. Sí, se quitó luego. Noche, Julio. Ah, Noche, Julio. ¿qué onda, chambita? Estamos ahí. Tranquilo, ¿y vos qué onda? Ahí todo tranquilo. Bueno. Y más, sí, ¿qué pasó? Aquí tranquilo, viejo. Estamos. Aquí estamos a ver Sí, qué hombre. onda, pa. Nadie se conecta. Quizás nadie, vos. No, bueno, ni modo. Solo hola, ¿Cómo Julio, está estamos el bien. remoto? A conectarnos. Ah,
Sí. Ey, con el chamba te mandamos lo que recolectamos, ¿no te lo dio? ¿Ah? Con el chamba mandamos estamos para la luz, ¿no te lo dio el boss? ¿Qué pasó ahí, Chove? ¿Qué ole, qué ole? ¿Ya listo ¿Qué para la pasando ahí? clase ¿Qué cosa? todo? ¿Cómo está ahí? ¿Estamos? ¿Hola? No, a Julio le dimos el dinero nosotros para que vaya pues con vos, te va a recortarlo ahí, vaya pues lo de la luz. Decir. Bueno, Chove. Tranquilo, viejito, tranquilo. Ahí estamos, ¿sabes? Todo Sí, muy ya bien. fue. ¿Qué hay, pues? Tranquilo, ahorita aquí con calor, ya pasó la lluvia, pero está haciendo bastante calor. No, hombre, aquí está lloviendo ahorita. Ah, ya. ¿Quieres abrir la Pero puerta? no está lloviendo fuerte, bueno, que está medio, medio. Iba. Sí, hombre, a veces llueve bastante, pero siempre se entera en el calor. No, me veo siempre. Y como tiene par de días de no llover, ahí está el Sí, traje. hombre. ¿Qué pasó? Buenas noches, Pedro. ¿Algo? Sí, recién veníamos llegando. Así que por ahí nos tocó que auxiliar al pobre de Marvin. Chove, una pregunta. ¿Hola? Una pregunta. Dígame, dígame, varón. Estamos en línea, va. Estamos en línea. Es la que vea que yo conocí en federal, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? Es la vea que yo conocí en federal. ¿Sí? ¿Es tu compañera? Sí, vea. No, vea, no, creo que no está conectada, ¿o sí? Ella es perito. No, hombre, la vea, no sé si... La vea, no sé si no pudo entrar, yo le pasé el link ahí. Ah, ya. Creo que no se ha conectado ni una vez. No, pero vea, igual no la prueba son todavía, ¿no? ¿De qué sucursal creo es que no usted? pudo. Hola. 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 ¿Qué hubo, don Chambito? ¿De qué sucursal es ella? De la Federal. Ah, es, perdón por el... ¡Atraso! Por ahí, pasó, apareció, por ahí apareció el ángel, ¿ves? No, me quedan, no va a haber clase, vamos. ¿Qué onda, ángel? Ahí está, pobre. En el tráfico, güey. ¿Ah? En el tráfico. Dale, ángel Orlando. No he llegado a la casa. Mira, ve. Yo creo que te han dejado dormir en el carro, viejo. Aquí afuera de la sucursal estoy todavía. Ey, el teacher, ¿qué onda? ¿No ha conectado? Bye. Buenas noches. Aquí estamos, Adolfo. No, aquí estamos, lo único que obviamente los primeros minutos, aparte de dar el espacio para que se conecten, aprovechamos para que ustedes hablen de lo que les ha pasado. Qué barbaridad de tráfico ahorita aquí para abajo. Las cosas interesantes de cada día. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Angelita. Buenas noches, disculpen la tardanza, pero... Bien. Arrancamos entonces. Sí. Yo creo que sí, porque está lloviendo y a ver si se corta la señal. Ok, vamos entonces. Es cierto, está lloviendo. Bien, espero que vayamos avanzando en la plataforma. Sabemos que cada semana debemos finalizar hasta el primer laboratorio, ¿verdad?
Eso significa que hasta este momento, pues ustedes ya finalizaron los cuatro primeros temas, ya hicieron el primer laboratorio y ya se sacaron el primer 10. Sí, dice Ángel. Ok, yo espero que sí sea. Los que vamos ahí, te invito a que nos pongamos al día y podamos salir. Ok. No sé cuál me va a faltar. Ahora sí, vamos a arrancar con lo que tiene que ver para este día. Y es con lo siguiente. Obviamente hemos estado hablando con respecto al buyer persona y hoy viene el elemento de la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es fundamental dentro de todos los procesos de compra y de venta. Y explico el por qué es fundamental. Porque obviamente depende de la propuesta de valor que nosotros tengamos, así será a la cantidad de personas a las que podemos llegar. Pero si en un determinado momento usted y yo decimos, no, pero es que no es relevante una propuesta de valor. Lo relevante es que posiblemente el producto lo vendan en 500 mil ferreterías más, pero usted hace la diferencia. ¿Usted va a hacer la diferencia en el producto? Quizás no, porque es el mismo producto. En el precio, quizás no, porque el mismo precio puede tener, o posiblemente según las estrategias de marketing, en algún momento el producto A nosotros lo vendemos 10, 15 centavos arriba, y al producto B nosotros le bajamos los 10, 15 centavos, y estamos jugando con esto. Eso es principio de marketing y es válido. Pero la propuesta de valor que nosotros le agreguemos, eso sí va a ser la diferencia absoluta en todo nuestro momento de venta. Por ello, se hace indispensable conocer qué es todo esto de la propuesta de valor y cómo lo vamos a ir desarrollando. Un lienzo de propuesta de valor es una herramienta vasta. ¿Están bien? No, pero no escucho aquí. Bastante sencilla. Que te aporta un poco de tiempo, la claridad factible mínima necesaria para empezar a diseñar y probar un producto o servicio. Con esta plantilla se permite meditar qué beneficios, características y experiencias ofrece tu producto o servicios a los clientes, sin olvidar las necesidades y deseos, las inquietudes que ellos tengan y cómo se va surgiendo todo esto a través de la relación. Por ello, vamos a ver la plantilla. Por ejemplo, en la plantilla tenemos los siguientes elementos. Primer elemento, ¿qué características ofrece su merza que no ofrezcan las demás ferreterías? Mencióneme dos. El buen servicio. Julio. El buen servicio. Ante el todo. Buen servicio. Gracias, Julio. Una. Me falta la otra. Que no cualquier ferretería te asesora sobre ciertas cosas. Por ejemplo, a veces llegan clientes que quieren, digamos, hacer algo con PVC, a conectar una tubería. Hay algunos que solo le venden. A veces llegan diciendo, miren, fui a tal lugar y solo me lo vendieron, pero no me dijeron cómo ponerlo. En cambio, uno le explica, miren, esa válvula check funciona así, la tiene que colocar así, o si no puede usar estos accesorios. Se les asesora en ciertas cosas, o si no con hierro, a veces dicen, mire, yo no sé este hierro para qué sirve, o si me va a funcionar con lo que quiero. Gracias, Casey. Eso me hizo recordar algo. Calidad en sus productos. Calidad en los productos. Gracias, Eliseo. Eso me hizo recordar algo. Que muchas veces nosotros no sabemos de los productos. Por ejemplo, en toda la experiencia de ferretería que su servidor tiene, llego a buscar tubo para drenaje y llegué pidiendo codos. Ya les dio risa a algunos porque saben que el codo no se utiliza en drenaje, ¿verdad? Ángela. Sí, de hecho eso, el cliente siempre sí, dice codo y uno le dice que es una curva porque es para drenaje. Entonces es ahí donde viene, tal vez alguien si no le pregunta más cosas le puede vender el codo, y el codo hay una diferencia en precio inclusive
porque el codo es como, es para aguas potables, o sea, más fuerte, de alta presión, digamos. Y una curva, pues, agua lluvias, drenaje. Gracias, Ángela. Sí, o sea, yo le soy honesto, yo llegué y le digo, no, necesito un tubo de 4 pulgadas y necesito codos para eso. De verdad, la persona tal cual se puso a reír y me dijo, no, es que no se ponen codos, me dijo. ¿Para qué? Me dijo, ya le dije, va, es para las aguas lluvias. No, no se pone codos, se pone. Y me dio toda la explicación. Ahora, estoy diciendo eso porque esos son los beneficios que a ustedes les hacen diferentes. Como dijeron, el número uno, el buen servicio. Número dos, la asesoría que se le está dando a la persona. Otro elemento dentro de la plantilla es las características que ustedes tienen. Características muy particulares. Ejemplo de esto es a qué horas ustedes abren las sucursales, a qué horas cierran las sucursales. Son características muy puntuales. Posiblemente dentro de la zona donde ustedes están, todos los demás abren minutos después de ustedes, posiblemente. O posiblemente ustedes abren después de ellos, pero cierran después de ellos. Ahí, obviamente, cada empresa tiene su propia política, pero vamos al punto. Son características. Otra característica es el hecho de tener un muestrario de los productos. Por ejemplo, si yo ando buscando tornillo, ah, el de 1 pulgada es así, mire, de acá de la puntita del dedo, acá mide 1 pulgada. Bueno, eso según quién y según qué dedo. Porque posiblemente según mi dedo no mida 1 pulgada. Según mi dedo mide media pulgada. Porque obviamente mi dedo puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, etcétera. Entonces, esas son características. Experiencia. ¿Cuántos años tiene su merce en el mercado? 33. 33 años. 33, gracias. Son 33 años de experiencia que tiene la empresa en el mercado. Miguel, pero yo solamente tengo 6 meses. Sí, pero es que no es usted. En este momento representamos una marca corporativa y esta marca es la que nos está diciendo, son 33 años de experiencia en el mercado. Esos 33 años hacen la diferencia al momento de estar hablando con respecto a un producto o un servicio. Otro elemento que nos pudiera servir, si es así también, obviamente ustedes sabrán, por ejemplo, si alguna vez ustedes construyeron o hemos sido los ayudantes del ayudante del ayudante del albañil, por lo menos nos hemos fijado, ¿verdad? Y hemos dicho, ah, no, pero por lo menos sé cómo se utiliza una plomada, sé cómo se saca un nivel con las mangueritas, o sea, por lo menos algo nos hemos fijado como buenos salvadoreños que somos y que hemos estado ahí de meques aprendiendo o viendo cómo hacen el trabajo. Son experiencias que usted las puede contar y estas experiencias sirven a su vez para que podamos vender nuestro producto. Estos tres elementos se combinan con los siguientes elementos que ya tienen que ver propiamente con el cliente. Primero, ¿cuál es la necesidad real? Por ejemplo, voy a poner un caso de su servidor. Vivo en una casa nueva, muy, muy nueva. Solamente tiene como 50 años de construcción. Está recién hecha. El día de ayer se fabricó. Eso significa que las tuberías de hace 50 años no eran de PVC, de cemento. Gracias. Eso significa que todas las tuberías de acá, de esta casa, estaban nuevitas, nuevitas, de paquete. Cabal, donde pasan las aguas lluvias, nosotros metemos nuestros vehículos. De tanto pasar los vehículos, se terminó quebrando la tubería. De repente vimos que en el patio salía agua. Y dijimos, ¿habrá un nacimiento de agua? No, ¿verdad? Era la agua lluvia que estaba obviamente concentrada ya y estaba provocando esto. ¿Por qué traigo este punto? Si yo hubiera llegado y yo no conociera nada, como no conozco,
y hago la aclaración previa, yo le hubiera llegado a decir a usted, mire, fíjese que ando buscando tubería de cemento. ¿Existe la tubería de cemento actualmente? No. Sí, todavía existe. Tenemos rato de no saber, o sea, la gente ya no nos cotiza eso, pero existe la otra tubería, Riblo o Novaport, que es la que ocupan para ese tipo de trabajo. Gracias. La tubería de cemento, hoy solamente las industriales, ¿verdad?, que utilizan ya para proyectos más grandes, pero para casa, así creo que son contados los lugares donde todas. Creo que serían contados los lugares donde podemos encontrar todavía tubería así. Entonces, bueno, continúo con este ejemplo. Mi necesidad era lograr poner tubería. Ahora yo le hago una pregunta a usted. No me conteste, solamente, bueno, si conoce la respuesta de él. ¿Cuánto mide una tubería de cemento? Podrían ser, creería yo que quizás metros que los van añadiendo, o sea, en la tubería de cemento, porque no puede ser una largo, digamos. Ah, En el el perímetro diámetro. de diámetro. El diámetro, yo solo he visto grandes realmente, porque pequeñas Claro. no existen, ¿ah? O Fíjese sea, que no las he visto. creo que las que ponían antes en la casa eran de lo más, digo yo, unas 6, 8 pulgadas, Seis, perdón. ajá, por ahí. 6 u 8, perdón. Efectivamente. Creo que era como de 6. La cosa está que obviamente me dice el albañil, no hombre, si eso está fácil de arreglarlo, me dijo. Vamos a picar exactamente donde está el daño, me dijo. Y vamos a meter tubería PVC adentro de la de cemento. Y todavía hasta le va a quedar protegido. ¿Qué se estaba logrando ahí? Satisfacer mi necesidad. Mi deseo era romper todo, todo, todo. Son 9 metros de tubería. Romper los 9 metros y dije, rompamos y cambiemos toda la tubería de una sola vez, sacamos esa tubería y la ponemos. Cuando uno no conoce, tiene deseos diferentes a las necesidades. La necesidad real era utilizar, obviamente, este espacio para que el agua lluvia saliera. Esa era mi necesidad real. Mis inquietudes por el cuadrante que está ahí. Mis inquietudes, ¿cuáles eran? ¿Se podrá? ¿Cabe? ¿No cabe? Obvio, insisto, su servidor desconoce todo eso. Me manda el albañil y me dice, consígame la cinta métrica, tráigala, de ahí de la maletita que ellos andan, ¿cómo se llama esto? La El caja de balde. una No caja de herramientas, caja de llego a herramientas. eso. La cubeta. Ahí en la cubeta está, me dice la cinta métrica. Voy a la cubeta, saco la cinta métrica y mide y me dice, tiene 6 pulgadas. Consigamos uno de 4 pulgadas y funciona perfecto. Si de todas formas la carga de agua acá no es tanta, la, 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 la. Solventó mis inquietudes, él. Me voy para la ferretería, en la ferretería logran solventar la necesidad que yo tenía. Y eliminan mi deseo de cambiar toda la tubería, es decir, romper todo. Me dice, sí la va a cambiar, pero no es necesario romper todo. Obvio, otra vez, mi inquietud en mi ignorancia, si tiene 6 pulgadas de diámetro y la de PVC tiene 4 pulgadas de diámetro, significa que voy a tener filtración de agua. Y se pone a reír en el albañil y me dice, no, Miguel, se va a hacer una caja, en la caja se le va a hacer exactamente el espacio para que se pueda pasar las 4 pulgadas de agua y punto. No se preocupe, no va a haber filtración. ¿Solventó qué? Inquietudes, pero para eso está, lo vimos en el segundo tema, la asesoría que ustedes dan. Porque a veces lo queremos hacer nosotros no con ayuda de albañil ni de nadie profesional, sino que lo vimos en YouTube
y decimos, yo también puedo. Quiero poner cerámica, yo puedo poner cerámica. ¿Por qué? Porque vi cómo se pone en YouTube. Se utiliza una llana, la, y se puede poner. Estos elementos son los que hacen la diferencia. Cuando logro combinar beneficios, características, experiencias con las necesidades, deseos y las inquietudes que cada uno de los clientes tiene. Si logro solventar eso y aún en unos determinados casos, hasta logramos sustituirlo. Acá está el ejemplo ya escrito, por ahí lo encuentra en la plataforma. Siguiente elemento, plantilla de jerarquía. La jerarquía del mensaje identifica los valores de tu marca que se ven reflejados en tu propuesta de valor. En esta plantilla se pueden enumerar los tres valores de marca más importantes que desees transmitir con tu propuesta. Después se aportan tres pruebas que demuestran que tu empresa encarna dichos valores a través de acciones. En este caso, por ejemplo, esta empresa dice, nuestros valores principales son creatividad, autenticidad y durabilidad. Son los tres que ellos tienen. Normalmente, cuando hacemos la misión, la visión, casi siempre nuestra empresa también tiene valores. Como yo sé que ustedes son colaboradores aplicados, y sé que lo primero que ustedes vieron cuando llegaron a la empresa y les contrataron fue la misión de la empresa. Y sé que también son bien entregados que aún le dijeron, disculpe, ¿y a dónde está la visión? Y fueron dos pasos más allá y le dijeron, ¿y cuáles son los valores corporativos de la empresa? Bueno, sé que como son muy humildes, no me van a contestar. No me van a contestar en este momento de la misión, la visión. Y sé también que no la van a googlear para leerla, ¿verdad? Sé que no la están googleando ahí, están diciendo Sumersa. Y están buscando ahí, conócenos. Sé que no lo están haciendo. Sé que eso se lo pueden, pero insisto, por el valor de la humildad, no me lo conteste, porfa, sino que déjeme avanzar. Los valores de la empresa son los que hacen la diferenciación de, por ejemplo, en este caso, el caso que estamos poniendo, creatividad, autenticidad y durabilidad. Son los tres valores que ellos tienen. Posiblemente los de ustedes sean respeto, puntualidad, eficiencia, efectividad, responsabilidad, no sé si ya lo había dicho, etcétera. Los valores que ustedes tengan. Si la empresa tiene 10 valores, excelente, muy buen decálogo el que tiene. Si la empresa solo dice, no, nosotros con 3 valores nos quedamos, excelente. Cada empresa es libre de establecer como política la cantidad de valores que crea conveniente. En este caso, vamos a ver si fuera el caso de nosotros. 3 valores. El primero, creatividad. Todos nuestros diseños están disponibles por un tiempo limitado y necesitan años para desarrollarse. Esto lo pudiera decir alguien que trabaja en el ámbito de diseño. Confiamos en diseñadores jóvenes, ambiciosos y originales. Durante 8 años consecutivos hemos recibido el galardón al minorista más creativo. ¿Cuál será el primer valor de ustedes? En el primer valor que ustedes tienen, ¿será que todos los colaboradores lo practicamos? Miguel, pero el tema es el arte de las ventas. Sí, pero para poder vender, yo necesito saber cuáles son los valores que tiene la empresa. De lo contrario, yo puedo conocer el producto, pero puedo estar mintiendo con el producto. Yo puedo decirle, mire, el producto que yo le estoy vendiendo es de alta calidad. Cuando posiblemente usted y yo sabemos que ese desatornillador, no lo estoy diciendo por la empresa, por Sumersa, sino estoy hablando a nivel general, que el desatornillador salió defectuoso. Y obvio, no nos va a funcionar de igual manera. Entonces yo le digo al cliente, mire, el taladro que yo le estoy vendiendo es con batería, inalámbrico, y le va a durar 15 horas consecutivas de trabajo. José Ángel se puso a reír porque obviamente ningún taladro dura esa cantidad de tiempo. Pero yo lo quiero vender y dejo a un lado el valor
de la honestidad. Y digo, no, pues sí, pero es que necesitaba venderlo. El problema está que lo vamos a vender en este momento, pero el día de mañana vamos a recibir un reclamo. Y lo que necesitamos son clientes, no solamente consumidores. Autenticidad. Los productos están etiquetados de forma que el consumidor sepa que, de qué está hecha cada prenda. En el caso, si fuera ropa, ¿verdad? En el caso de nosotros, obvio, no le vamos a poner. La carreta de albañil se compone por un tubo de tantas pulgadas, con una base de tanto por tanto, con una llanta con goma. Esta llanta puede ser, o sea, quizás no lo vamos a poner la descripción del producto. Obviamente, si lo estamos vendiendo en línea, sí, porque yo no lo estoy viendo. Pero si estoy en sala, no necesito poner la descripción del producto, porque la puedo estar explicando y le puedo estar diciendo, en el caso del producto es esto, en el caso del producto es lo otro, y se desarrolla de esta y de esta manera. Durabilidad. En este caso está hablando de ropa, en el caso de nosotros decíamos, hay herramientas que nos dicen que tienen garantía de por vida. Una de las marcas que ofrece eso es una marca norteamericana llamada Stanley. Ellos dicen que sus herramientas son con garantía de por vida. Es una marca. Estoy poniendo un ejemplo. Se me dirá, no, Miguel, como me dijo Eliseo la última vez, la empresa Trooper ofrece también garantía de por vida. No recuerdo en ese momento en qué producto me dijo, pero me dijo él, ofrece también garantía de por vida. Lo mismo, o sea, nosotros sabemos qué empresas, qué productos tienen este tipo de garantía. Y sabemos también qué empresas nos dicen, no, mire, la garantía que nosotros le damos es de 3 meses. O la garantía que le damos máximo es de 1 mes. ¿Por qué? Porque va a depender del uso que se le esté dando. Por ejemplo, una sierra eléctrica. ¿Cuánto tiempo lleva de garantía la sierrita como tal? La, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? La que se le pone a la caladora, creo que se llama. ¿Sí, sierra es? Sierra caladora. Está la sierra Soso también. ¿De la que es manual? Sí, es manual. Es la que ocupan ya los que hacen cosas de vehículos, trabajos de vehículos, ¿cómo se llama? Enderezador y pintura. Bueno, pero esa sierra Soso le sirve para cortar techos de los carros y los parámetros que traen en la ventana. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene de garantía esta sierra? Y también ocupa una sierra de esa. No les he visto en sí el cuánto tiempo traen de garantía, pero creo que máximo un año. Pero si yo le digo, mire, un año Eliseo, que se me quebró. Pues como sí, tendría que responderle. Tendría que responderle. Y la empresa Tupper tiene que hacerse responsable por ello, porque ellos ofrecen una garantía en la cual ellos están seguros de su producto. Gracias, Elisa. O sea, digo esto por una razón. Si usted observa, aquí es donde en ocasiones eso nos viene a complicar. Porque como dice Eliseo, nosotros le vamos a responder. Pero ahora, ¿será que la otra empresa a nosotros nos va a responder? Posiblemente sí, posiblemente no, posiblemente se haga un proceso largo, se pierda tiempo, se pierda dinero en todo este espacio. O sea, hay un montón de elementos. Por eso es importante que nuestros valores estén bien consolidados, que sepamos por qué cada uno de los valores que tiene la empresa. Otro elemento que debemos mencionar, ya lo expresaba, tiene que ver con la misión. La misión, obviamente, como su palabra lo expresa, es sí o sí el conjunto de objetivos actuales de una empresa. En ella se suelen mencionar la función de la empresa, la audiencia, el objetivo y los elementos claves de la oferta. La declaración de la misión es una cita textual que especifica los objetivos que persigue una marca o empresa. De esta manera, la audiencia conoce el producto o servicio a su disposición, para quien está pensado y por qué se ofrece. Obviamente, cada empresa, dije, es libre de hacer la misión que crea conveniente. Lo único que yo le decía a un gerente un día, leía la misión de ellos,
y la misión de ellos se comprende, sin mentirle, de 10 líneas completamente. Y le digo yo al gerente una pregunta. Y de todas esas líneas, ¿cuántas palabras conoce usted? Y me dice, no, me dice, yo me la puedo de memoria. Y como a mí me gusta hacer pruebas tal cual dentro de los ámbitos laborales, y le digo yo a él, ok, eso significa que usted me permite que vaya yo y le pregunte a sus colaboradores cuántas palabras conocen de la misión. Sí, me dijo, vaya, y va a ver que se la puede. Sorprendentemente, ninguno de los colaboradores se podía la misión. Y cuando yo les preguntaba y les decía, ¿pero a qué se dedica la empresa? Ah, es una pastelería. Y solo es pastelería. No, también es cafetería. Y solo es cafetería. No, también vende comida, desayuno. Y solo vende desayuno. No, también tenemos almuerzo y cena. Entonces, defíname qué es. O es pastelería, o es cafetería, o es comedor. Como no se podía en la misión, no sabían ni qué ofrecía la empresa. Y ellos estaban trabajando ahí constantemente. Lo mismo puede suceder con nosotros, que no conozcamos nuestra empresa y que no conozcamos la misión. Para establecer todo esto, obviamente se hacen preguntas como, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cómo haces lo que haces? ¿Qué haces por tus clientes? Y esto me permite escribir una misión. Pongámosle ya contexto a todo. ¿Por qué haces lo que haces? En 123 medidas ofrecemos medios de entretenimiento y organizamos eventos como conciertos y festivales. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En Ferretería Sumersa le ofrecemos productos de calidad. ¿Okay? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Colaboramos con amantes de la música en vivo para ofrecer los mejores eventos. Nos centramos sobre todo en el mercado de Houston, dice acá. ¿Cómo haces lo que haces? A través de los proveedores directos que tiene la empresa Sumersa, puede ofrecer productos de excelente calidad. ¿Quiénes son nuestros aliados? Todos los proveedores de elementos de ferretería. ¿Qué haces por tus clientes? Contratamos embajadores de la marca para establecer una base de fans y promocionar, los mejores eventos. ¿Qué hacemos por nuestros clientes? Brindamos una asesoría continua en cada una de las visitas que el cliente hace a nuestra sala o nuestra visita en la web. Así lo pudiéramos ejemplificar. La misión, aquí hay un ejemplo de misión, insisto, como recomendación, yo digo, la misión debería llevar inmersos los valores, qué hace y quién es su público objetivo. Si la podemos reducir, sería lo ideal porque eso nos permite llegar a más personas en el ámbito del posicionamiento en la mente de ellos. Siguiente elemento, la visión. La visión, perdón, de una empresa describe dónde quiere que se encuentre una comunidad en concreto o en el mundo como resultado de sus servicios. ¿A dónde quiere llegar Sumersa? Cuéntenme, ¿hasta dónde quiere llegar Sumersa? ¿Hacer una empresa de alto liderazgo? Hacer una empresa de alto liderazgo con una cartelera de cliente bastante amplia y que estén contentos con el servicio que nosotros les brindamos. Gracias. ¿Será que Sumersa busca tener una sucursal en cada departamento?
¿Será que Sumersa busca ahora, con la nueva redistribución, tener una sucursal en cada municipio? ¿Qué buscará Sumersa? Es válido que no me conteste porque obviamente puede revelar todos los planes que tiene la empresa, ¿verdad? Y por eso yo sé que usted no me está contestando, porque no quiere revelar todos los secretos de estado empresarial. Tranquilo, yo lo entiendo. Como contador, entiendo eso porque un factor de la ética profesional es no revelar los estados ni financieros ni planes a futuro de la empresa. Ok, pero ¿a dónde quiere llegar Sumersa? ¿A dónde ha llegado Sumersa en este momento? Yo lo dije el día viernes, estuve en Santa Ana y obviamente carretera a Santa Ana me encontré con una de las sucursales por ahí. ¿Con cuáles me habré encontrado? La de Pico. ¿Cuál? La del Retiro de Pico y Lourdes y la de Santa Tecla, me imagino. Pero estaban cerradas. ¿Por qué pasé a las 5 de la mañana? O sea, tranquilo, no porque haya pasado a la hora que atiende. Pasé a las 5 de la mañana y pues estaban cerradas, ¿verdad? Así es que no pude. Fui a buscar a Eliseo, pero estaba ya en Santa Ana a las 6 de la mañana, 6 y 15, estaba ya. A esa hora que usted pasó quitándome los cheles, estaba todavía en la casa. Entonces estaba temprano en Santa Ana, dije yo. Tendría que haber conocido la casa de Eliseo para ir a despertarlo. Entonces, pero bien, expreso esto por una razón. Sacar los desarmadores. Expreso esto porque obviamente en la carretera, ustedes acaban de mencionar, si yo iba por el lado de Santa Tecla, yo encontraba tres sucursales adicionales de Santa Ana. Eso significa que hay una presencia en la mente del consumidor y se está posicionando. Pero si solamente hubiera una a nivel de país, como que no habría mucho nombre, ¿verdad? Entonces, aquí viene el punto. ¿A dónde quiere llegar Sumersa? Y para ello, se hace las siguientes preguntas. Si usted me dice, Miguel, pero en el caso de nosotros no somos administrativos, sino que nosotros somos operativos y nosotros estamos en sala. Pero si nosotros sabemos qué es lo que quiere la empresa, vamos a actuar de la manera como actuaría nuestras jefaturas. ¿Qué esperas conseguir haciendo lo que haces? ¿Qué esperamos conseguir? Posicionarnos en la mente de los consumidores. ¿Cómo harás lo que haces una vez logres tu visión? ¿Cómo vamos a lograr una sucursal en cada departamento? Posicionándonos en la mente del consumidor y demostrándoles que nosotros somos posiblemente la única opción que él tiene. Miguel, esas palabras ya están fuertes porque no somos los únicos. En atención, en servicio, podemos ser los únicos. En atención y servicio se hace la diferencia, más que en el producto. El producto yo lo puedo vender más caro que todos los demás, pero la gente me puede llegar a comprar a mí el producto. ¿Por qué? Porque mi atención es de calidad. Porque yo siempre le recibo con un buenos días, Casey, ¿cómo está? ¿Qué va a llevar este día, Casey? La última vez que usted nos compró, se recuerda que nos llevó 5 libras de clavos de 5 pulgadas. Ahora, ¿qué le ofrecemos? Ese punto de saber aún qué nos está comprando. Miguel, eso es casi imposible saberlo, porque atendemos a más de 100 personas al día, sí. Pero hay una persona que es cliente frecuente. Y el cliente frecuente yo sé que le estoy vendiendo cada vez. En el caso de los mayoristas, Luis, pregunto, ¿tenemos presente lo último que nos compró don Juancito? Desde el momento de la factura hasta el momento de que prácticamente le llevamos el inventario a don Juancito y le decimos a don Juancito, mire, pero ya se le acabó el tubo cuadrado de 3 pulgadas, no sé si existe. Ya se le acabó el tubo cuadrado de 3 pulgadas, lo necesita, porque la última vez le traje 15, 20, etcétera. Y a simple vista va,
Veo que ya se le acabó. ¿Cuánto le facturan para el siguiente? ¿Pero por qué? Porque yo llevo la secuencia de lo que está comprando. Insisto, los clientes, yo debo llevar esa secuencia. Porque ese trato es el que va a hacer la diferencia entre que yo le venda más o deje de venderle. Pero si yo veo que Marlene llegó y Marlene me dice, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Y hago ese silencio como, ¿y de dónde nos conocemos, Marlene? Que yo me recuerde, jamás le he visto. Qué pena eso, es horrible. Así es que por lo menos anden la fotografía de la gente que les compra para que sepan quién es. De verdad, se vive una pena horrible. Trabajo con una empresa X comercial adicional. El día de ayer nos encontramos en un centro comercial. La persona que me contrata. Nos encontramos en el centro comercial y yo solo me le quedo viendo y le digo, buenas noches. Mi cerebro bloqueado. ¿Por qué? No me recordé de la persona en ese momento. Empiezo así, miren. Al rato voy a mi teléfono, por eso estoy diciendo lo de la fotografía, y digo, era fulano de tal. Obvio, ya había cometido un errorazo, ¿verdad? Al no saludarle adecuadamente. Si usted me está diciendo, Miguel, ¿se cometen errores? Sí, yo lo he dicho. Le he contado errores que su servidor comete para que usted no los cometa. Donde debemos tener presente nuestros clientes, están ahí, que día a día nos llegan a comprar. Y cuando digo día a día, entiéndase el presente continuo, ¿verdad? Que nos están comprando constantemente para que les podamos atender de mejor manera. Y esto nos permite que nuestra visión se complemente en qué haremos por nuestros clientes. Tratarles con respeto, tratarles con amabilidad, tratarles con un buen servicio y ser los mejores para ellos. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos hasta acá. Aparte del reclamo de que se le olvidan los rostros a Miguel, ese no, aparte de ese. No, como usted estaba diciendo también, de verdad, que el grupo, así como los clientes que tiene como persona de mayoreo, lleva el control del producto que le compra el cliente, ¿verdad? Algunas empresas tienen eso como ética, que mandan al trabajador a ayudarle al cliente a sacar un presupuesto, un inventario de lo que tiene, o sea, para ver en qué le podemos ayudar o qué se le puede ofrecer, ¿verdad? O qué le falta. Gracias, Eliseo. Sí, porque obviamente eso es lo que nos ayuda a estar teniendo mayor flujo de efectivo y tener mayores ventas. Bien, otro elemento que necesitamos para todo esto es el análisis competitivo. En el análisis competitivo es fundamental. ¿Por qué? Porque podemos hacer un análisis de cómo estamos como empresa, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y ahora me voy a desligar un poquito de la empresa, sumersa. Y cuando le digo me voy a desligar, déjeme avanzar. Me voy a desligar por lo siguiente. Olvídese de sumersa ámbito corporativo. Olvídese de ellos. Olvídese de los administrativos. Olvídese de estarle echando la culpa a Juancito, a Pedrito. Olvídese de eso. Me lo quiero llevar a usted y a mí. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Marlene? ¿Qué está haciendo Verónica? ¿Qué está haciendo Mayeli? ¿Qué está haciendo Oscar? ¿Qué está haciendo Luis? ¿Qué está haciendo José, Salvador, Joel, Eliseo, José Ángel, Julio, Adolfo, Ángela, José Humberto? ¿Qué estamos haciendo? La evaluación que viene de acá en adelante es para nosotros, ¿ok? Y cada quien. La ventaja es que estamos desde nuestra casa, así que cada uno podemos hacer nuestro propio checklist y decir, de los 10 puntos que Miguel va a mencionar, tengo 11. Posiblemente, ¿verdad? O de los 10, ups, creo que solo tengo uno. Miguel, ¿y cuál es la nota mínima? La nota que usted se saque, ¿ok? Vamos con cada uno de ellos. Son 10 puntos que vamos a mencionar acá.
y los vamos a ver desde nosotros, desde cada uno. Ok, primer elemento, dentro de la propuesta de valor. El título, la mejor forma, que, hablando de nuestro cliente ideal y la tarea más sencilla que nosotros podemos ofrecer. ¿Cómo lo veríamos en acción la propuesta de valor? La mejor forma que tienen los baristas para crear arte. Esto refiriéndose a café. Traduzcámoslo a la ferretería. Todos los elementos que están acá son de manera genérica, yo lo voy a ir traduciendo a la ferretería. Primera propuesta de valor. Saludo al momento que un cliente entra. ¿Cómo lo pongo en acción? Le saludo por nombre si es cliente y le saludo con respeto independientemente de la edad. Explico el por qué esto. Luis. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un ejemplo con el tema de saludo. Yo tengo un cliente en la zona de Cara Sucia que se llama Don Hugo, ¿verdad? Yo la primera vez que entré ahí como asesor, vine y le dije, buenas, ¿cómo está? Viene el cliente y me dijo, ¿buenas qué? ¿Buenas estas? Me dijo así. O es buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Desde entonces yo nunca más en la vida volví a decir solo buenas. Gracias, Luis. Y antes, y por eso iba con el punto de la generación. Antes, las abuelitas y los abuelitos nos decían, buenos días le dé Dios, buenas tardes le dé Dios, buenas noches le dé Dios. Eso no lo decían las abuelitas, ¿sí? Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque en ocasiones nosotros cometemos un error. Y esto yo lo aprendí al estilo como Luis aprendió eso. Yo tenía la mala costumbre de decirle, Luis, mira cómo estás. ¿Y en qué te puedo ayudar hoy, Luis? Un día le hablé a una persona menor que mí. Y le dije así. Por el hecho de que yo dije, soy mayor. Y me dijo, ¿y desde cuándo acá vos y yo hemos comido juntos? Te pregunto, me dijo, porque si me estás tratando de vos es porque me das la pauta para que trate de vos. Y le hago yo así, por mí no hay ningún problema, pero por mí sí, me dijo. Respetame, por favor. Salud, me dijo. Se fue. Nosotros en la sucursal de Santa Ana, hay muchos ancianitos que nos visitan. Y hay ancianitos que prácticamente da no sé qué, da hasta ternura verlos, ¿verdad? Porque yo siempre he tenido eso, el respeto hacia los mayores, ¿verdad? Y una gran compasión hacia ellos, ¿verdad? Porque caminos que todos llevan, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos esa cualidad como grupo, como sucursal. Si llega un anciano, se siente en el banquito, lo atendemos de la mejor manera posible. Si en un dado caso el cliente da la oportunidad, yo le pregunto, disculpe, ¿le puedo ir a pagar la factura? ¿Le pude recoger el material? Sí, mijo, gracias. Ayúdame, por favor. Incluso me da el dinero, voy a sacar la factura a la caja, me voy para despacho, pido el material y se lo llevo a él. Incluso hay ocasiones que me ha tocado ir a dejar hasta ancianos hasta el otro lado de la calle, porque son personas de que apenas llegan. Gracias, Eliseo. Y ese es un elemento, fíjense, del saludo. Y de ahí posiblemente hacemos una buena relación en nuestra propuesta de valor o una mala relación. O nos salen con ese buenas qué, o nos salen, ¿y desde cuándo me tratás así? Entonces, yo de allí, te soy honesto, aprendí a que a todo mundo, de usted, a todo mundo. Trabajé con niños pequeños en aula, y a los niños de primer grado le decía, pase, por favor. Se me quedó viendo un día un niño y me dice, usted es el único que me dice, pase, por favor, y me trata de usted. Todos los demás me tratan de vos, me dijo. Y dije, un niño se fija hasta en esos detalles, no digamos un mayor. Saludo, el primer elemento. Checklist, ¿verdad? Vamos con el segundo. Dijimos que lo vamos a ir tropicalizando a nosotros.
La segunda propuesta de valor tiene que ver, cambiamos la forma en que. Cambiamos la forma en que atendemos. Saludo, atención. Cambiamos la forma en que atendemos. Normalmente, los seres humanos queremos que nos atiendan bien cuando nosotros estamos comprando. Pero cuando nosotros estamos atendiendo, apúrense pues, o sea, ya ahí no se decide. Pero cuando somos nosotros los indecisos, permítame, ya, ya casi, ya, ya, ya me decido, ya, ya, dentro de un, ¿sí? Cambiamos la forma. Vamos a atender a las personas como yo quiero que me atienda. Lo decía en un momento en un hospital y les decía yo esta historia. Si fuera mi mamá la que fuera ingresando en el hospital, ¿qué desearía yo? Que todos los enfermeros, enfermeras, médicos y todos se paralizaran y se centralizaran en mi mamá. Y se quedaron así como, ella es la mamá de Miguel. Ahora, si fuera su mamá, le decía a un doctor, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y la atendería. Y entonces, ¿por qué no atendemos de igual manera? Le dije en ese momento a los pacientes. Sino que a veces nos dedicamos a otra cosa y no estamos atendiendo al paciente. No lo estoy diciendo por ustedes, estoy hablando de esta clínica a la que brindamos esa capacitación. Y le decía yo, a veces llega la gente que para ellos es un dolor crónico. Para algunos tener migraña ya es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Ay, tengo migraña. Y ya es, se me quita con ABC pastilla y se acabó. Ya es el pan nuestro de cada día, ya está. Tenemos la receta y a la hora en la que nos la vamos a tomar la pastilla y se acabó. Pero para otras personas, una migraña, un dolor de cabeza, es el fin de su vida. Se siente que se muere. Y el médico dice, ¿y qué tiene? ¿Le duele la cabeza? Ah, ya se le va a quitar. Tómese una y ya se le va a quitar. Lo mismo a veces hacemos cuando nos estamos refiriendo a la atención. Por favor, atienda de la manera que usted quisiera ser atendido. Saludo, atención. Espero que llevemos 2 puntos en este momento. Vamos con el tercero. En la propuesta de valor, el número 3. Permítanme, este lleva prisa. Wow, permítanme. En la propuesta de valor, denme un segundito. La única forma de, esa es la propuesta de valor número 3, la única forma de, saludo, atención, ¿cuál sería la única forma en la que debemos tratar a los clientes? Respeto. Respeto, dice Eliseo. Ángela. Yo siempre he dicho lo que usted, creo que lo mencionó en el segundo, que lo del compañero hacía con respeto, con educación. Yo siempre uso una palabra también con vocación, o sea, porque a veces de corazón podría decirlo, pues, con pasión. Y como me gustaría a mí que me atiendan. Yo estoy en el área, yo siempre he dicho, estoy en el área de compras, pero estuve 10 años en ventas.
Y realmente en el área de ventas uno a veces tiene que ser atender al cliente, lo que decíamos, el cliente siempre sí tiene la razón. Entonces, luego me tocó la otra parte a mí, donde yo tuve que aguantar la primera, todo tipo de clientes. Ser paciente y que el cliente se fuera satisfecho. En este caso estoy del lado de la compra, donde yo no hago lo que a mí me hicieron cuando yo era vendedor. Porque el hecho que sea proveedor, tampoco yo considero que lo voy a tratar también como a mí me gusta que me traten, con respeto. Lo que usted decía también, o sea, hay personas que llegan y lo tratan de uno a uno, y yo ese parámetro creo que lo tengo como muy claro, que siempre trato a la persona independientemente de la edad que sea, yo ya soy una persona muy mayor de edad, con respeto y de usted, porque siento que si lo trato, o sea, no me he acostumbrado a eso, y voy a poner un ejemplo, yo cuando estaba estudiando en la universidad, ya era muy mayor, tuve compañeros de 20 y algo, yo tenía 30 y algo, y entonces ellos siempre me decían, es que tratanos de vos, porque ellos a mí todos me trataban de vos, porque así son los jóvenes. Y yo nunca pude, y hasta ahorita tengo un par de amigos, pareja, que son mis amigos, ellos a mí todavía me tratan de vos, pero yo no puedo tratarlos de vos a ellos, siempre los traté de usted. Eso es algo que no puedo romper. Así que con respeto. Con respeto, gracias. Sería la única forma, ¿verdad?, de tratar a nuestros clientes. Con respeto. Y como respetamos los tiempos, otra vez me pasé un minuto, lo siento. Nos vemos el día de mañana, cuídense, feliz noche. Feliz noche, buenas noches. Feliz noche, feliz noche a todos. A todos. Feliz noche, cuídense. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches a todos, compañeros.